Polideportivo Universitario, ahora Poliforum Carlos Martínez Balbón, de Ciudad de Conocimiento. Bueno, nada más algunas recomendaciones, por favor. Les pedimos que siempre traigan colocados cubrebocas. La sala de emergencia de la sala es por donde se accedió a la sala. Los extintores se encuentran a unos 5 metros por ejemplo, de la sala. En necesidad de tener que abandonar la sala por alguna situación de emergencia, por favor evite correr, gritar, empujar y concentrarse en los puntos de reunión. Hay servicio médico para el auxilio, entonces esperemos que no se utilicen, pero hay compañeros universitarios médicos que se encuentran a la entrada de aquí de Polifón. Les pedimos tomar asiento y poner sus celulares en modo de silencio o de preferencia para ellos. Bueno, es un honor contar con la presencia de todos ustedes en este recinto, que es la sala Gonzalo Martre. Este año la Feria Universitaria del Libro tiene como temático el agua para la vida y como invitado del país invitado de honor tenemos también. Dentro de las funciones sustantivas de la universidad y dentro de la extensión cultural abre sus puertas a toda la sociedad al encuentro de la literatura en un festival cultural más importante del estado, en donde las letras no se las llevan. Me permito dar inicio y me permito presentar a la licenciada Elide Hernández, autor del libro Una historia para ti, textos de trabajo, una mirada de luna y biografías de un amor para todos. Le damos la más cordial bienvenida, por favor. Sí, comenta
parte pública, para que sí escuche la grabación. Perfecto. ¿Este está bien? ¿Sí? ¿Este? ¿Ah, sí? ¿Está bien? Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a petición de las nuevas tecnologías, usaré el micrófono. Bueno, aquellos lectores ávidos no me dejarán mentir. Cuando uno lee un libro o cuando uno va a comprar el libro, ¿qué hace? ¿Quién me quiere decir qué hacemos cuando vamos a comprar un libro? Logueamos. Ok, logueamos. Hay libros que se venden con un plástico. ¿Qué haces? Ves la parte de atrás, la sinopsis, a ver qué, y si te atrae el resumen, dices, ah, lo compro, qué interesante, si no, dices, ay, no, el libro feo, ¿no? Mi intención siempre fue el cautivar al lector por lo que viera, sin juzgar lo poco o mucho que uno pudiese escribir en la parte de atrás del libro. Y por eso fue que a mis 16 años decidí colocar una portada muy similar a esta. Esta es una segunda edición, porque ya no tenemos de la primera edición. Pero fue muy similar a esta, y en la contraportada era una portada exactamente igual. Lo único que podías leer en el lomillo del libro era Ama con locura. Lo hice de esta forma para que cuando tú vieras el dibujo, que dicho sea de paso es 100% realizado a mano por una de mis hermanas, dijeras, oye, podría ser interesante. Les explico, es un libro de magia y fantasía, donde hay árboles y abejas que hablan, y les juro que no fumaba nada. Tengo una especialidad en consejería existencial, y mis pacientes, por así llamarles, les ha funcionado mucho el libro y lo quieren encasillar en un libro de superación personal. Tuve la oportunidad, a mis inicios, cuando apenas presentaba yo este libro, de acudir a las instalaciones de la Autónoma, pero allá en Tulancingo. Y entonces eran chicos como de 15, 16, 17 años, y una ocasión se acercó al final de la conferencia dos chicas y me dijeron, licenciada, bueno, no, ni me dijeron licenciada, ya les estoy mintiendo, porque en ese momento estaba yo estudiando apenas la carrera. Se acercaron a mí y me dijeron, oiga, ¿sabe qué? Tenemos a una compañera que tiene la misma problemática que usted. ¿Nos podría vender su libro? Ya juntamos todo lo que tenemos y solamente traemos 45 pesos. Lo destapé, le puse mi firma, le puse mi número, se los entregué. A la semana siguiente, dos semanas más o menos, llegó un mensaje a mi teléfono que decía que me agradecía porque ese libro le había salvado la vida. Y es el caso que cuando yo escribí este libro me encontraba en una etapa de mi vida en la que escribía, o sabrá Dios qué iba a pasar de mí. Vendí como 20 ejemplares, los otros 80 del tiraje de 100 los regalé, y mi pago fue ese mensaje que recibí de esa niña. Y desde ahí me motivé a seguir escribiendo. Mi segundo libro es Textos bajo la mirada de la luna. Es un poemario con 77 poemas, todos escritos por mí. Y este libro fue una irreverencia. En el gremio cultural de los escritores hidalguenses, cuando yo comencé a escribir ese primer libro, me decían, oye, muy bonita tu historia, lo que tú quieras, pero no, Elide no sirve para escribir. Y entonces yo dije, ah, no, ¿cómo no? Y sin apoyo de nadie, nosotros editamos, empastamos, imprimimos, e hicimos todo con el libro, lo vendimos, lo distribuimos, y fue un éxito. Y entonces, pues, continué en la escritura. Hasta que llegó el libro que hoy les vengo a presentar, que es mi tercer libro. Lleva por título Biografía de un amor. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan el título Biografía de un amor? ¿Quién me quiere decir? Levante la mano. ¿Mandé? La cara del amor, ¿quién más? Escribe sobre temas del amor, que son poemas para emociones de archivo, ¿no? Este también. Ok. ¿Puede ir de la mano? Puede ir de la mano, exactamente. Como antecedentes, características sobre el amor.
características al ser observador. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Es muy gracioso. El título tiene un trasfondo, pero siempre que acudo a presentar mis libros me gusta hacerles esta pregunta porque es interesante como escritor cómo cada uno de ustedes tiene una percepción diferente del título. Les platico una anécdota rápida. Cuando me encontraba yo debatiéndome entre qué título ponerle, me encontré con un amigo, estudiamos juntos la secundaria. Era un chico muy inteligente, educado, siempre estaba tranquilo. Y cuando lo volví a encontrar por Facebook, 10 años después, me enteré que estaba en la cárcel, cumpliendo una condena de 18 años, porque había cometido asalto con violencia. Para mí fue muy impactante conocer o enterarme de esta historia, porque yo lo tenía en otro concepto. Y entonces le platiqué la historia de lo que trataba el libro, y entonces yo le decía, es que no sé si ponerle biografía de un amor, porque la mayoría va a pensar que hablo del amor. Y entonces él me decía, es que a través de la desgracia o el sufrimiento a veces también es un acto de amor. Y me quedé con eso. Tuve la oportunidad de presentar el libro, o que me presentaran el libro cuando hice la presentación oficial. Y me decían el licenciado o el doctor Vélez, José Vélez, que me presentó el libro, me decía, oye, te equivocaste del título. Yo creo que era Diario de unas desgracias. A continuación les voy a decir por qué. Biografía de un amor habla sobre la violencia que sufre una mujer. La violencia doméstica, desde todas sus directrices. Desde que ella era chica, aproximadamente, pues yo creo que unos 3 años que fue consciente, padeció de violencia. Su padre cometía N cantidad de abusos, su madre biológica la abandonó. A los 16 años, por circunstancias de la vida, se embarazó y tuvo a su primer hija. A los 19 tuvo a la segunda, y en ese inter ya había perdido 4 hijos. Todos a consecuencia de los golpes de su abusador. Biografía de un amor me tomó 1 año escribirla. ¿Por qué? Porque me debatía yo entre ponerle flores a las cosas y decir, no, es que fíjate que pues era un hombre muy violento. Pasaban cosas y bueno, ella sufrió mucho. O literalmente, con la expresión de los golpes, los abusos, expresar cómo eran las cosas. Decidí hacerlo de una manera cruel, dice la prologuista de mi libro, porque hoy en día necesitamos de entender que las cosas son así, a veces son crueles. De pronto cuando generalmente sucede en una mujer, llega y te dice, oye, es que fíjate que me gritó, pero me gritó un poquito, o sea, no me levantó mucho la voz, fue un poquito. Minimizas las cosas. Oye, fíjate que me empujó. Bueno, no, nomás recargó su mano en mi hombro, pero tampoco fue así como para que... No. O sea, fíjate que me está diciendo que no me vista de esta forma, pero yo creo que es porque pues se preocupa por mí, por mi seguridad. Oye, fíjate que me prohibió hablarle a fulanito o a fulanita, pero yo creo que son sus celos, sus inseguridades. Minimizas la violencia que sufres. Aunque no lo quieras ver, es un tipo de violencia. Entonces, yo dije, bueno, voy a crear un libro con 2 objetivos. Primero, el objetivo de poder honrar la memoria o la vida de la protagonista, porque está basada en hechos reales, dicho sea de paso. Segundo,
para que este libro fuera primero un crear conciencia en hombres y mujeres de que violencia es violencia, sin importar de dónde venga, de que tenemos que deconstruirnos con las nuevas masculinidades, pero también debemos deconstruirnos con un nuevo feminismo. Este que no minimice las circunstancias. Un feminismo... ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? ¿Quién me quiere decir? Igualdad es dar a todos iguales, equidad es dar a cada una lo que necesite para poder llegar a una meta, por así decirlo. Y por ejemplo, un ejemplo que se me dio mucho, ¿sí?, es que hace una comparación de un niño, uh-huh, el señor estaba en un estadio, pero el niño no alcanzaba a ver. Le pusieron una caja para que alcanzara y lo detenía. Entonces era como... Eso se me quedó a mí. Sí, de hecho es el ejemplo que más suelo ocupar en mis conferencias. Justamente es el dar a cada quien lo que necesita. Equidad es, creo yo, el núcleo real del feminismo, que busca el respeto, que busca una equidad de condiciones en muchos aspectos de la vida. Ayer conmemoramos el Día Naranja. ¿Alguien me quiere decir qué significa conmemorar el Día Naranja? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, les explico. El Día Naranja es una campaña que se crea en el 2008 con la finalidad de conmemorar o rememorar el 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los Niños. Ayer tuve la oportunidad de dar una conferencia en otra escuela, donde también presenté mi libro, pero hablábamos sobre esta campaña, hablábamos sobre el porqué, hablábamos, la campaña se llama Únete, está creada por la Organización de las Naciones Unidas y pretende pues que la sociedad civil, pública y privada, se una en esta lucha y entonces se vistan de naranja, y por eso le denominan el Día Naranja, y cada 25 de cada mes se supone que las empresas, las escuelas que se unen, pues se visten de naranja o portan su monito naranja, ¿no? Hablaba sobre eso, hablaba sobre la conmemoración real del 8 de marzo. ¿Qué se celebra el 8 de marzo? ¿Quién sabe? El Día de la Mujer. ¿Alguien sabe por qué se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo? Por las mujeres que fueron a una fábrica. Así es. Estaban en huelga. Uh-huh. Así es, efectivamente. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres en una fábrica de algodón en Estados Unidos deciden hacer huelga por sus derechos laborales. Y entonces al patrón se le hace fácil mandar cerrar la fábrica. Resulta que se incendia y como la mandó cerrar, pues 129 mujeres murieron en pie de lucha por sus derechos como trabajadores. 2 años después, una activista llamada Cecilia Selkin en Copenhague propone que se celebre el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y así se va conmemorando hasta casi 70 años después, en 1977, que la ONU decide quitarle este de Día Internacional de la Mujer Trabajadora y le deja únicamente el Día de la Mujer. Yo les decía a los chicos que históricamente la sociedad tiene una deuda con la mujer. ¿Ustedes se imaginan una actualidad que, si se dan cuenta, la mayoría en esta sala somos mujeres, que no pudiéramos estar aquí porque la mujer no podía estudiar?
se imaginan una realidad en la que, mientras nosotros estamos aquí hoy en este momento, hay una niña de 13, 14 años que está siendo cambiada por una vaca en algún lugar del mundo, o que la están vendiendo con un señor 30, 40, 50 años más grande que ella, o que está sufriendo un abuso físico. Es una realidad que existe. Me decían muchas señoritas el día de ayer, es que yo no creo que eso me pase a mí, porque no, yo no conozco a nadie que sufra violencia. ¿Ok? El hecho de que no te ocurra a ti o dentro de tu círculo no significa que no esté pasando. Y que no tengamos el efecto dominó, que en algún momento te pase. Necesitamos una sociedad más empática, más humana, más preocupada por lo que le pasa al otro, porque tal vez algún día me va a pasar a mí. Necesitamos seres humanos más humanos. Y en ese sentido es que su servidora decidió crear Biografía de un Amor, para que cuando llegue a manos de una persona, esa persona pueda decir, bueno, ya lo leí, me dejó una enseñanza. Tal vez no me dejó una enseñanza, pero mira, yo sé que tú estás sufriendo esto, a ti te va a ser útil. Y que a esa persona que está sufriendo violencia le sirva para catapultarse y salir de ese círculo. Existen muchos pensamientos, muchas causas por las cuales una mujer se queda en un lugar que le genera violencia. El más común es el miedo, o al menos eso fue lo que le pasó a Milena. Milena es la protagonista de mi libro. Milena se quedó en ese lugar por miedo, por no poder salir, porque les sigo platicando la historia. ¿Sí les dije que tuvo una hija a los 16 años? ¿Sí? Bueno. 3 meses después de que su hija nace, ¿qué creen que pasa? Fallece su mamá. O bueno, la que ella veía como su mamá, porque recuerdan que les dije que su mamá biológica la abandonó. Entonces, su abuela, de 99 años, fallece. Y ella no se pudo despedir porque la tenían encerrada literalmente en la casa de su pareja. Su familia también la maltrataba. Cuando su hija mayor tiene 3 años, ella decide quitarse la vida junto con sus hijas. ¿Todos aquí son de Pachuca? Levante la mano. No, ok. Todos conocen Prepa 1, allá por Plaza 2000. No, no la conocen. Bueno, ubican... Es que no son de aquí. Es que somos de Tulancingo. Todos son de Tulancingo. Okay, bueno. Pero algunos sí ubica el puente del que... Bueno, el Prepa 1, donde les estoy hablando, Plaza 2000, por allá. Si no, se van a ir con la tarea de poder averiguar dónde está Prepa 1 de mi universidad, por favor. Me dijeron hace rato que estaba cerca de galerías. No. Está muy lejos de galerías. Está más cerca de aquí, pero... Está por el Hotel La Joya. Está por el Hotel La Joya. ¿Plaza Bella? ¿Ubican Plaza Bella? Ah, bueno. A espaldas o junto a la Plaza Bella está un hotel, y atrasito de ese hotel está Prepa 1. Un edificio gigante, todo bien bonito. Allá, bueno. Continúan avanzando sobre esa avenida y hay un puente que se le conoce como el puente de Plaza 2000. Es un puente peatonal. En ese puente Milena intentó quitarse la vida hace 27 años con sus hijas. Pero por circunstancias de la vida y por una señora metiche que fue y le dijo que no lo hiciera, Milena desistió, porque sus pensamientos eran, si yo me quito la vida y me aviento con mis hijas, y yo me muero, mis hijas se van a quedar con mi abusador. Y si ellas se mueren y yo no, no voy a poder vivir con la culpa. Y esos pensamientos hicieron que ella no hiciera eso. Cuando yo le di
al pintor que me hizo el favor de hacer esta portada. Yo le di una fotografía de Milena cuando Milena tenía 13 años. No sé dónde vaya el libro, ya vi dónde va. La fotito que ven aquí es la foto de Milena cuando tenía 13 años con su uniforme escolar. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Como que siento que le deberías de poner algo a un costado, porque como que se ve muy vacío. Le di a leer la historia. Y cuando él me manda el preliminar de la portada, me conmovió mucho. Me conmovió porque evidentemente el dibujito es Milena con sus dos hijas en el puente. Para mí, el pintor que se llama Pablo Landaviegos, así lo pueden encontrar en Facebook, que los recomiendo muchísimo, luego hace sesiones gratuitas, él pinta retratos. Siento que él capturó la esencia del libro, el antes y el después en la vida de Milena. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, cuando ella baja de ese puente, ella dice, yo no puedo permitirme seguir haciendo esto, seguir aquí. Y decide salir de ese círculo. No fue fácil. Esta persona la buscó y siempre la encontraba, no sé cómo la hacía. Le rompía los vidrios de la casa, le pegaba, la amenazaba con llevarse a sus hijas. Sus hijas tenían que esconderse, no podían salir a jugar, tenían que permanecer en la dirección y luego las iban a recoger y de ahí a tu casa y escóndete. Y te encontraron y cámbiate, y fueron muchas cosas difíciles que Milena vivió. Una de esas cosas difíciles, que ya casi me la aprendo, es curioso, ustedes me pueden preguntar por uno de mis textos y nunca me acuerdo de ninguno. A veces me dicen, ¿en serio lo escribió usted? Sí, sí lo escribí yo, pero no me gusta memorizarme, porque prefiero leerlo con la emocionalidad del momento, dependiendo de dónde me encuentro. Hasta la fecha, hoy en día, a pesar de que los repito mucho, no me acuerdo de ni un solo de mis poemas. Con trabajo sí me acuerdo del título. Esta historia, ya no me gusta leerla tanto porque es una historia, o este fragmento es un fragmento triste, es un fragmento que pareciera que se me está quedando grabado y que no quiero, pero lo leo con la finalidad, yo no conozco su historia de vida. Una historia para ti fue creada para que cada uno de ustedes encontrara un pedacito de su historia en mi libro. Y de todas las personas que he tenido la satisfacción de que me compartan cuál ha sido su experiencia al leerlo, siempre han encontrado un pedazo de ellos en mi libro. Misión cumplida. Pero en cuanto a este libro, yo no sé si la persona que lo está leyendo pasó por algo así, está pasando por algo así, conoce a alguien que pasó así. Fue escrito con la finalidad de poder dejar una enseñanza, de que Milena sea un ejemplo de vida, un impulso para las personas que sufren esto. Yo no sé su historia de vida. Yo esperaría que ninguno de los aquí presentes haya pasado ni pase jamás por una historia así. Pero con la finalidad de poder crear conciencia es que suelo leer la historia. Y dice así, en esa misma casa, tiempo después, un 24 de diciembre llegaría Oscar en un bocho que tenía como taxi. Se llevaría a Milena y sus hijas no la volverían a ver hasta el día siguiente por la tarde. Ay, espérame, ¿por qué? Pero la forma en la que llegó, ni mis líneas lo podrán describir. Venía desalineada, con la cara golpeada, los ojos hinchados, uno de ellos entre morado, rojo, verde, negro, la boca rota, el estómago remolido de sangre, y una de sus piernas sumamente inflamadas.
entre verde, roja, negra. Ningún pantalón, ni siquiera el más grande, le quedaba. Y es que Oscar se la había llevado. Primero, a un lugar despoblado, diciéndole que la iba a matar ahí. Cuando llegaron a ese lugar oscuro, la obligó a bajar del vehículo. Milena tenía pánico. No sabía qué hacer. ¿Para dónde correr? ¿A quién pedir ayuda? Pensó que ese iba a ser su final. Entonces, recurrió como muchas otras veces a ese ser que les comenté al inicio de este texto. Le pidió que por favor no la dejara, que Oscar regresara por ella. No importaba lo que le hicieran, solo no quería morir ahí y dejar solas a sus hijas. Comenzó a caminar y de pronto vio la luz de un vehículo. Milena sintió paz. Pensó que estaría a salvo. ¿Pero qué cree? Pero no fue así. Era Oscar, diciéndole que no le iba a dar el gusto de que muriera ahí, que antes le daría su merecido. Entonces, se la llevó a su casa. Bueno, más bien a casa de su madre. Ahí la golpeó hasta que se cansó. Le azotó la cabeza en la pared, le pateó la cara, el estómago, la pierna y, claro, la violó hasta su antojo. Aquí podemos decir que fue el único acto bueno que tuvo Araceli, la madre de Oscar, pues le dijo que ya dejara a esa pobre mujer en paz, que la iba a matar. Llamó a la policía y dejó que entraran a su casa para que detuvieran a su hijo. Eran entre 8 y 10 policías, y ¿qué creen? Ninguno podía agarrarlo. En ese inter, Milena escapó. Corrió a su casa con sus hijas, quienes estaban acompañadas de su hermana. Ella la llevó a levantar una de noche. Al llegar ahí, el médico legista no podía creer lo que estaba viendo. Incluso le dijo a Milena que dijera la verdad, que los golpes de la pierna y el estómago habían sido con un objeto como un tubo de metal o un bate. A lo que ella le recalcó que no, que habían sido patadas propinadas por su agresor. Este fue uno de muchos episodios de abuso que sufrió la protagonista. Hoy, esa protagonista tiene 47 años. Salió adelante, tiene 3 hijos, un nieto. Y esa protagonista es mi madre. Esa mujer que nos enseñó nunca, por alguna razón de extrema nobleza, a nunca guardar rencor en nuestro corazón a su abusador. Una mujer que por circunstancias de la vida y como secuelas de los golpes que le propinaron toda la vida, sufre de constantes dolores de cabeza, de espalda, pero que lucha día a día. Yo soy esa niña de 3 años con la que se encontraba ella en ese puente, a la que le costó mucho trabajo poderse subir a un puente porque le daban miedo, pero que hoy está aquí. Hoy está aquí, primero, aparte de esos dos objetivos que les platiqué al principio, decidí, evidentemente, si ustedes leen el libro completo, es como si fuera una historia que yo estoy contando, y al final revelo que esa mujer es mi madre. Pero decidí hacer público en mis charlas ese dato escondido del libro, porque también quiero darle un tercer objetivo a ese libro. Quiero que todos aquellos chicos, chicas, que de pronto son hijos de padres o madres abusadores, se den cuenta, primero, que el límite lo tienen aquí, que ustedes son capaces de salir adelante,
de hacer lo que su mente imagine. Para platicarles de forma rápida, yo tenía 3 grandes sueños en mi vida. El primero era poder dar una conferencia en Prepa 1, porque yo estudié en Prepa 1. Y lo cumplí hace como 10 años. El segundo, que todavía no cumplo, es regresar a mi casa de estudios a dar clases. Y el tercero, que me costó mucho, era estar hoy aquí. En una feria del libro, presentando uno de mis libros. Y Biografía de un amor me abrió las puertas no solo para eso, sino también para poderme presentar en el Congreso del Estado ante los legisladores hablando sobre violencia de género con una historia de vida real que me consta. Y eso me llena de orgullo y eso me hace decirles, lo que sea que ustedes sueñen, aunque les tome mucho trabajo, aunque parezca imposible, lo pueden conseguir. Y segundo, seas hombre, mujer, unicornio, lo que sea, no necesitas ser igual que esa persona que ejerció violencia en contra tuya. Siempre, siempre, siempre puedes superarte y ser mejor, porque conozco a muchas personas que ocupan el pretexto de, es que yo tenía un papá que me pegaba y por eso pego. Tenía una mamá que me abandonó y por eso dejé a mis hijos. No, todo lo contrario. Entonces, pues básicamente ese es el mensaje. El cuarto libro, todavía no lo presento oficialmente, se los paso de rápido. Es un libro un tanto más para adultos, es una novela erótica. Es una rosa, para todos los que vayan a pensar mal, mal pensados, es una rosa, con un mensaje subliminal, evidentemente. Y es el primer libro al que decido ponerle algo en la parte de atrás. Fue un reto para mí, porque ni siquiera sabía qué ponerle. Pero bueno, la presentación oficial va a ser el 8 de octubre, sábado 8 de octubre a las 12. Yo sé que a lo mejor les va a costar trabajo venir, pero a los que quieran venir están cordialmente invitados. Va a ser en la Biblioteca Central del Estado. No está muy difícil de ubicar. Se ubica en el balón de fútbol que está aquí en Gigante. Ah, bueno, ahí va a ser la presentación. Están cordialmente invitados. Espero, yo sé que a veces no vienen si no los traen. Yo espero que el haberlos traído les haya dejado un buen sabor de boca. Me pidieron que terminara un poquito antes por si alguien tenía algo que compartir, alguna pregunta, bla, bla, bla. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que la pequeña presentación haya sido de su agrado. Me encuentran en Facebook como Elida Hernández. Me dedico a abrir estos espacios y si de pronto quieren que vaya yo a Tulancingo, alguna colonia, lo que sea, hablarles sobre este tema o cualquier otro, yo estoy a su total disposición. También soy abogada de profesión y si necesitan o alguien necesita la asesoría jurídica porque sufra violencia y no sepa cómo, por favor no duden en pedirme mi número, en contactarme por Facebook. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Su última oportunidad. Pues muchas gracias por esta presentación y esperamos verte pronto en la Feria del Libro. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, chicos, por su presencia, su acompañamiento. Pueden todavía, no sé si tengan tiempo, pero si no pueden dar una vuelta por la Feria del Libro y de seguro pues aquí nos estaremos viendo en los próximos días. Hasta luego, que tengan una bonita tarde.